Chicos, oh, ¿dónde estoy? Chicos, fua. Chicos, ¿dónde estoy? No me oriento. Espera, esa casa me suena. Chicos, creo que estoy en la Riser House. Madre mía, chicos, qué calorazo. No sé ni qué hora es. Voy a ver. Madre mía, casi la 1:30, las 13:27, hermano. Fua, chicos, qué mareo, hermano, Dios. Y una pregunta, si ayer estuve en el jardín de la Trufa House y estoy aquí en la Riser House, ¿me he teletransportado por la noche? No, tío, yo ya no estoy entendiendo nada, la verdad, chicos, madre mía. Qué calorazo. No, chicos, no sé por qué me he teletransportado, yo pues nunca me había teletransportado, yo no estoy entendiendo nada, estoy súper confuso, gente. ¿Será porque la vida, el destino me ha salvado de lo paranormal, de la Trufa House? No sé, chicos. Pero obviamente la Riser House no está encantada, así que estoy muy aliviado. Así que bueno, pues estoy muy confuso, chicos, como digo. Así que bueno, sin pensarlo voy a entrar, que aquí hace un calorazo que flipas, hermano. Bueno, chicos, vamos a entrar. Oh, madre mía, ¿cómo quema eso? Rocky, tú no puedes entrar. Madre mía. Bueno, chicos, uy, pero ¿por qué está mi setup cerrado? ¿Qué? ¿Pero qué? Hermano, ¿qué hacéis vosotros aquí? ¿Eres pichichi ratituber? Chicos, yo no estoy entendiendo nada, de verdad. ¿Nunca has soñado un sueño o algo? Ha sido un sueño tuyo, porque esta noche te hemos visto que has estado hecho pensando no sé qué. No, Eric, no, estabas soñando, hablando como... No, Ratituber, se lo lleva Eric. No, no. Bueno, chicos, mañana no sé qué, estaba siendo... No sé, te escuchábamos y te tuvimos que dejar en el jardín para que hablases solo porque no dejabas de dormir. No sé qué soñaste, pero de verdad estás muy loco, Ray. Estás loquísimo instante. Ah, así que todo lo paranormal era un sueño. Sí, sí. Madre mía. Estás muy paranormal. Madre mía, chicos. Tengo la cara llena de mierda, tío, porque me acabo de levantar del maldito jardín de la Riser House. Ya estoy aquí en mi cita. Oh, chavales, si decís que es un sueño, ¿por qué demonios está Anabel ahí, hermano? ¿Y con mi gorro influencer? Bueno, chicos, ahora sí que estoy empezando a tener bastante miedo. Mis primos han estado actuando bastante raro. Y la maldita Anabel en mi maldito escritorio. Ya estoy cagadísimo de miedo, hermano. Dios, madre mía. ¿Dónde estoy? Chavales, ¿qué es lo que ha pasado, tío? He soñado que estaba poseído por el Riser, por Anabel. Ni idea, tío. Me acabo de levantar, mirarme, fuera coñas, estoy así. Pues bueno, chicos, no sé, explicadme a vosotros lo que ha pasado, porque he soñado de que iba por mi hermana Ratituber. No, no, ¿dónde estoy? No me lo puedo creer. Chicos, no me lo puedo creer. No me lo puedo creer, me acuerdo de esa vez. Chavales, esto lo vamos a resolver entre vosotros. Aunque no mi canal, pero bueno. Entre vosotros y yo. Esto es un tema muy... Chicos, come on, venga, estamos jodidos.
El Riser está poseído. Y mi hermana, espero que no esté poseída. Vamos a salir. No, 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 chicas, eso es un sueño. No. Chicos, chicos, me pega. Chicos, corre. Chicos, por favor. Por favor. Chicos, estoy ahora mismo en el sofá, encerrado al Riser y al Ratituber en la habitación y estoy muy, muy asustado. Sí, muy asustado porque aquí tengo una compinche que me va a ayudar. Yo soy Cristi, ¿no? Da mucho miedo, los ha encerrado en la habitación y no sé qué pasará. Estamos muy preocupados los dos. No me lo puedo creer. ¡Se han escapado! ¡No! ¡No, por favor! ¡No! ¡Mi poder! ¡Eres mi chiche! ¡Estamos todos en ello! ¿Dónde estoy? ¡Ratituber! ¡Trae a Anabel! Traigo a Anabel. Ah, yo me encargaré de él. Anabel le va a poseer. ¡Ya es nuestro! Con Anabel, que me van a poseer, chicos. Adiós. Chicos, están aquí, en esta puerta de al lado. Chicos.